Pero muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este nuevo programa de conferencia paranormal. Hoy hablando de un tema bastante especial, un tema diferente: arqueología prohibida. Y hoy tenemos de invitada a una persona nueva en la Asociación Uruguaya de Investigación Paranormal, pero que ya nos está acompañando, integrante de Vigilantes del Contacto Uruguay. Para los que no sepan, Vigilantes del Contacto Uruguay es un grupo de investigación paranormal, perdón, un grupo de investigación ufológico. También hacen cosas paranormales. Pero eh, también eh, tienen una área eh, que se encarga Alejandro Barbosa de eso, de la parte arqueológica. Y hoy nos está acompañando Ana, que Ana es licenciada en ciencias antropológicas, especializada en arqueología, egresada a la Universidad de la República. Técnica museóloga, espero decir todo esto bien porque son una cantidad de títulos, este, una cantidad. Diplomatura en Turismo Cultural, integrante, bueno, de Vigilante Contacto, como lo dije, y nueva integrante, no solo de Audip, sino de Amipso, de la Asociación Mundial de Investigación Paranormal, este nuevo proyecto que se está gestando. Así que, primero que nada, te voy a dar la bienvenida, Ana. Muchas gracias por estar hoy. Y ya vamos a hacer la magia de la televisión, como gusta hacer la mí, ¡Ting! y ahí nos vemos. En grande. Sí, sí, yo me quedé en el gracias. tiempo. A mí, a, a, a mí me, gusta, me gusta decir la magia de la televisión. Siempre voy a decir la magia de la televisión. Y que quede así. Le ponemos el título. Y abajo le ponemos el nombre. Ahí, a Ana Gamas. Bueno, buenas noches y bienvenida, Ana. Muchísimas gracias por estar. Sé que tenés una agenda muy ocupada, pero me pareció interesante compartir esto con las personas que es la primera vez que vamos a tocar este tema en conferencia paranormal después de seis años así que me pareció interesantísimo este, que sea un profesional que viene a contarnos este, de qué se trata todo esto y como es costumbre en Conferencia Paranormal, siempre saludamos a las personas antes de arrancar. Y vamos a ver quién es la primer persona que se conectó hoy, que, que esto es como una tradición también. El primero es al que le al que aplaudimos. Después el resto, como que está, ya entraron después. Pero el primero, a ver, ¿quién es el primero hoy? Opa, opa, opa. Tenemos, tenemos, está peleada la cosa. Tres, tres primeros lugares tenemos. Daniel Fierro, buenas noches, bienvenido, estimado Daniel, que no nos falla nunca. Leo Heredia, buenas noches, bienvenido Leonardo. Y Mónica Aguichón dice, buenas noches, Gus, invitada. Bueno, esas tres personas fueron las primeras tres personas que ingresaron hoy a Conferencia Paranormal. Después le siguió Marisol Calvo, buenas noches, bienvenida. Ángel Aranaga, llegaste tarde, Ángel, ¿eh? Y hoy, esto es una vergüenza, Ángel. Buenas noches, bienvenido. Flavio Lerolli desde Piriápolis, buenas noches, bienvenido. Investigación Paranormal. Alias Infinitus, buenas noches, bienvenido. Que va a estar Gerardo allí trabajando. Muchísimas gracias por estar, Gerardo, por acompañarnos. Alejandro Farías, bueno, mi primo, buenas noches, bienvenido. Si no, nos ve la familia, ¿quién nos va a ver? Este, así que nada. Katy Martínez, buenas noches. Dice: un gran abrazo desde el Chuy, la frontera de la paz. Dice. ¿Cuál es el tema de hoy? Bueno, hoy es arqueología prohibida. Semejantes títulos por todos lados, pero bueno, siempre alguna despistada que llega tarde. Gaby Pepe, buenas noches, bienvenida. Gustavo Rita. Les mando un beso muy grande, que sé que me están viendo desde allá, así que nada, los quiero muchísimo a los dos y, y, y bueno, este, los voy a estar acompañando en todo lo que pueda desde acá y mañana con ustedes. Así que les mando un beso grande. Rosana, astróloga, buenas noches, bienvenido. Cindy Moula, buenas noches, bienvenida Cindy, que pertenece a un grupo nuevo de investigación para... Eh, perdón, investigación ufo... Tenemos tantos grupos ya que dentro de la asociación que ya me olvido de qué hace cada uno, así que Cindy, buenas noches, bienvenida al un grupo de ufología. Eh, Gifpu, Gif uy, creo que es Pú, uy, pero tengo, tengo unos dramas con las letras Fabián Aruel, buenas noches, bienvenido Jorge Chanillao, buenas noches, bienvenido también Casa Fantasmas Brasil, mis estimados amigos de Casa Fantasmas Brasil, bienvenido Berta, Berta Trujillo nos saluda desde Nueva York, bueno, muchísimas gracias Berta por el apoyo, por estar ahí, siempre que ya te dije vas a ser este, una, una integrante, después te voy a pedir tus datos y te voy a hacer integrante, este honoraria de la asociación porque has, has venido apoyándonos durante muchísimos años y, y la verdad se te quiere muchísimo. Eh, Sebastián Gervas, buenas noches, bienvenido Sebastián. Evangelia BS, dice mi Bertita, gracias por la, por la, bueno, por la invitación, se están saludando ante ellos. Nidia García, saludo de México. Eh, bueno, acá Gaby Pepe dice, qué genia su página, dice, no sabía que tenías página, Nagamas. ¿Mirá vos? Arqueo Gestión es excelente junto a ANAS. Anastilosis. Anastilosis. Eso Anastilosis. suena a enfermedad, pero. No, no, <laughs> no, 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 no. Es un, es un, un termo, porque... real, no, no, es un termo pat, patrimonial, digamos, de, de restauración. De, ah, una... ah no, pero sonaba a, a, no. a, a algo que tienen los perros, <laughs> no. una cosa por el estilo. Oh, bueno, lo contrario. Eh, bueno, tan mejor entonces. este Saludos, nos saluda Angelina desde acá. Walter Pesag, buenas noches, bienvenido querido hermano de este Enlace Paranormal y compañero del curso que estamos dando de, de creación de cripos. Kiki eh, Araujo, buenas noches, bienvenido. Jerry GB, buenas noches, bienvenido. Una cantidad de personas. Eh, distribuido en 53 grupos. Bueno, Berta, te pasaste. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a empezar porque si no se nos va la noche en saludos. Este, después seguiremos saludando a todo el mundo. Y bueno, Ana, queridísima Ana, contale al público, contale a la gente, más allá de lo que yo dije, de, de, de lo que te dedicas y qué es lo que haces. Pero me gustaría que contaras quién sos desde tu, desde tu boca, quién sos y qué es, arranquemos por lo básico: ¿qué es la arqueología? Bueno, empezamos con lo primero que es buenas noches a todos, gracias Gustavo por la invitación, gracias a todos los oyentes, este, y bueno, ahora no sé cómo se dice en realidad, con, con lo, los nuevos ahora, sistemas eh, televidentes, ahora no sé qué son. Seguidores, seguidores. Eh, este, yo qué sé, seguidores, likeeros. Sí, la pantalla, no sé, de los dispositivos. Oye, de, para mí son siempre amigos, siempre son sí, sí, amigos, Así que, sí, para mí son siempre amigos, siempre amigos. Ahí va. No me gusta decirle seguidores. y todo. Eh, amigos, amigos, ahí siempre va. Amigos. Este, bueno, no. Eh, me presento, ya me presentaste, Ana no, 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 es mi nombre, soy arqueóloga de profesión, me dedico a la arqueología y amo la arqueología. <laughs> este, y bueno, y esta arqueóloga que es Uruguaya se ha dedicado, este, digamos, en esta cuestión de de volver un poco a las raíces, eh, creo que es interesante que uno vuelva a las raíces de cada uno, de empezar a ver vetas en cómo la arqueología puede aportar a otras temáticas. En este caso, eh, lo que es todo lo que es lo paranormal, lo ufológico y lo mágico y religioso, que si, realmente es una veta que siempre me ha gustado dentro de lo que es la antropología, porque para aplicar para, un poco para... la... Pa vamos a para. Vamos a para, para, para porque ya mezclaste un par de cosas. Me estás hablando de lo paranormal, me estás hablando de lo ufológico, me estás hablando de un montón de cosas entreveradas con la arqueología. Exacto. Bueno, dale, por algo estás acá. Por algo estás acá, exacto. Bueno, acá ¿cómo es el tema? La formación nuestra, y esto es importante, ¿no? También aclararlo, nuestra formación... No, es no te asustes, es... no te asustes, vas a estar ahí. Porque me parece que <laughs> la, la invitada eh, eh, es hoy quien lleva la voz cantante, pero yo estoy acá. Nada, no, Un poco para explicar. Nuestra formación, que es a nivel científico más que nada, eh, tiene una base antropológica muy fuerte. Nuestro programa de estudio es una base muy fuerte de dos años de, de, de antropología, y después tiene sus derivados. En el sí. caso mi plan, que es del año 91, este, tiene una beta que es arqueología, después había una que era social. Actualmente los planes se renovaron a partir del 2014 y hay otras betas más, pero en sí esas son las especialidades que podíamos seguir en aquel momento. Eh, había una más que era la biológica, que ahora está más, más desarrollada. Entonces, nuestra, nuestra base es científica, nuestro actuar es científico, ¿sí? y después uno lo aplica a lo que le interesa. En mi caso, como yo me dedico a la arqueología eh, independiente, soy arqueóloga y trabajo en lo que se llama estudios de impacto, es decir, el impacto de las obras en cierto lugar, y lo que yo hago es un estudio arqueológico, ¿no? ¿Cuál va a ser el impacto de esa obra a nivel arqueológico en tal lugar, en tal zona? Eso, por supuesto, varía mucho, puede ser en cualquier lugar del país, pueden ser en cascos urbanos, que yo me dedico también a esa parte patrimonial y de arqueología urbana, que también es otra beta más que uno después empieza a desarrollar y a hacer cursos y a hacer talleres y a tener una especialidad en eso. Porque aparte eh, se supone que a nivel de organización de organismos, los avales y los contralores solicitan que los arqueólogos tengan cierta especialidad en ciertas áreas para poder estar ahí trabajando. Entonces eso hace que uno se especialice y depende de, 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 de lo que uno le guste. En mi caso son estudios de impacto. Soy arqueóloga privada, ese es mi trabajo normal, como lo que decías el otro día, ¿no? mi trabajo normal. Tu es el trabajo arqueólogo. humano. Arqueóloga. Que no es muy normal ni muy común, pero está, es mi trabajo. Soy arqueóloga. Este, y, y, y lo dice con mucho orgullo y está espectacular. Soy arqueóloga. Eh, soy arqueóloga. Entonces, dentro de todas esas betas a mí me pasaba a veces cuando miraba programas relacionado a lo paranormal, eh, ufológico, eh, de todo estilo, lo que uno ve en los, en los canales documentales, tanto en el History, en el Nachío, en el Discovery, en, cual, en, en otros, y uno veía que a veces la mayoría era como medio palo a los arqueólogos, palo de los arqueólogos, palo a los arqueólogos. Yo digo, ¿pero alguien explica cuál es nuestro trabajo? Porque en todos esos programas generalmente no se explicaba cuál era el trabajo ni por qué. El, el arqueólogo interpretaba tal cosa. Era como, bueno, solo esto y nada más. Y era palo tras palo, palo tras palo. Entonces llegó un momento eh, en un programa uruguayo que estaban investigando algo acá en la zona de Punta Carretas y le consultan a un arqueólogo, creo que era chileno, es que es, perdón, chileno. Y yo digo, pero ¿por qué no le consultan a un arqueólogo uruguayo? Porque el, 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 el especialista, el técnico dijo tal cual lo que era. Es decir, si uno no está en el lugar o no conoce la zona o no investiga y se pone a estudiar la zona, es muy difícil poder diagnosticar algo, porque sí, nunca ningún arqueólogo puede decirte algo, ah, este lugar es tal cosa, o este lugar significa tal cosa, o no, porque en realidad necesitas mucho tiempo de investigación. De estudio sobre el lugar, la cosa o lo que fuera. No es tan sencillo. Eso, Entonces, eso vos sabés que es muy común, ¿no? Que valoren, parece, lo de afuera, este, son más importantes, son mejores los expertos de afuera, son eh, parece, en Uruguay es triste, pero es así. No valoran ojo, lo que tenemos acá, que a veces son de primera línea, este, son sí. excelentes, este, excelentes profesionales, y prefieren decir, ah, los de afuera son mejor. También hay una, una realidad. Eh, en nuestra carrera, por ejemplo, como pasan muchas, hay una pata muy floja que es la parte de difusión y de comunicación hacia la sociedad. Y eso constantemente volvemos a las conferencias y volvemos sobre lo mismo, pero no hay un desprendimiento real a la sociedad y de bajar esa información a lo que es la sociedad. Entonces ahí hay una pata siempre como súper extra floja o que no existe en algunos lugares de realmente bueno toda esta información hay que llevarla, hay que bajarla. Para ¿no? usted es muy técnica, es muy pesada, muy aburrida. Y es la realidad. Entonces, si no se digiere, y, y no digerida por uno, porque nosotros no estamos capacitados, somos investigadores, hay personas dentro de la parte de comunicación y educación que se dedican a justamente a hacer todo ese desglose y a transmutar toda esa información técnica para lo que es la sociedad. Esto se ve mucho en los museos. O Acá sea, hay un área específica para la educación y difusión, que es lo que quienes te bajan la información para el público en general o el público específico a dónde va a ir este, esa información. Entonces, en ese sentido, es, es bravísimo eh, poder llegar si uno no baja esa información. Lo que sí me gustó en, algunos, en un programa que vi, y yo cuando lo vi me quedé realmente impresionada de, de que un programa con un, una inmensa producción, porque tiene una inmensa producción, es del History, eh, que no está mal si uno ve la información, digo, a veces mezcla mucha cosa, hay como muchas mucho ruido, como como se dice en el ámbito paranormal, mucho ruido, hay que despejarlo, pero no está mal lo que es la producción, es tremenda producción, ¿no? Por ejemplo, lo que yo digo de los alienígenas ancestrales, el programa es tremenda producción. La información que ellos manejan, la cantidad de gente que va a ver atrás para agarrar toda esa información y después mezclarla porque de, de, de esta de esta forma porque a mí me interesa mezclarla de esta forma y, y dar un mensaje así, ¿tape? Eso es otra cosa. Pero en claro. sí, la de información es muy grande. Este, y ver a un arqueólogo de la talla de Port Bank, que en realidad es una inminencia a nivel arqueológico internacional, expresar su punto de vista y que le hayan dado la oportunidad de hablar y de comentar cosas, me pareció espectacular. Para quien no lo conoce, en realidad, él ha escrito uno de los manuales más básicos y son de referencias a nivel arqueológico de los años 90. Ha tenido actualizaciones últimamente. Entonces ver, por ejemplo, que le hayan abierto las puertas a un arqueólogo para opinar y lo, lo que él dice, no se lo corten, o no lo disfracen, o lo, me parece que está, está bueno para empezar a aproximar lo que es la arqueología como ciencia a otros ámbitos, ¿sí? Y acá viene otro tema. Vos, tendrás bien claro que no todos los grupos de investigación o los grupos de interés de lo paranormal, ufológico y demás, tienen la misma impronta o tienen el mismo fin. Exacto. Entonces, acá hay que tener mucho cuidado. Ahora, ¿qué pasa cuando un investigador científico, como es mi caso, mi área, científico, no cientificista? Acá también después hay que aclarar esas cosas. Eh, quiere entrar en este tema, primero te tiene que gustar un poco, porque si no, ¿cómo que? ¿No? Uno cuando va a especializarse en algo, va a entrar en algo, mínimamente te tiene que gustar. Te tiene, te tiene que gustar. Vos, sí, 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 sí. Antes, antes de comenzar el programa, te tiene que, el bichito te tiene que pegar, porque si no, es como difícil. Ya que trabajas de esto y si vas, querés hacer algo más, algo que te mueva dentro de, o un aporte de lo que vos haces, si mínimamente no te interesa la temática, ni te metas. Ya está. Entonces, en ese sentido, a mí siempre me gustó, por cuestiones personales o por lo que fuera, estas áreas. Ahora, desde que ya tengo el título y estoy recibida y me dedico a mi carrera, digamos, y soy independiente, que es otro tema también para tratar, que no es lo mismo la gente que trabaja dentro de una institución. Digamos que en, cierta, en esa forma es uno de los pruebas que tengo mi libre pensamiento y no, no, no me, nadie me lo dirige. Sí, yo puedo claro. actuar, hacer lo que yo quiera y pensar. Puedes decir un montón de cosas libremente que nadie te va a, a, a censurar. No, y nadie te va a dar un lineamiento. Los lineamientos existen y eso también está bueno. A veces yo lo explico un poco para que sepan por qué a veces lo académico está estructurado en ciertas, en cierto modo. Y bueno, es un tema también de que uno necesita um, realizar ciertos productos. ¿Sí? Con cierto eh, lineamiento para que el financiamiento retorne nuevamente, si no, no hay forma. ¿Sí? Uh -huh. Si cuestiones a nivel científico que a vos te piden, cuando vos te financian una investigación, por ejemplo, que tenés que tener ciertos productos por año. ¿Está? Con, con cierta linealidad que tiene que ver no solamente con la facultad, con la universidad, sino con pensamientos políticos o millones de cosas más. ¿Está? Que eso es lo que a vos te banca eh, tu sueldo todos los meses, porque sos investigador. Claro. Dentro del ámbito académico te banca la investigación y te banca en poder eso. Capaz que si no estuvieras por fuera de eso tendrías que tener un mecenas aparte. Una persona, no sé, de estas ricas que se dedique a financiar proyectos X. Claro. Que los hay, que los hay, pero no son los más. Entonces, es todo un tema. Este, en ese, y también está el tema de, bueno, el apoyo académico, que tenés respaldo, que te hace un montón de cosas. A veces me han preguntado, pero bueno, trabajás, digo, no, yo no trabajo dentro de la academia, yo investigo porque me gusta. ¿Sí? Y le dedico mi tiempo eh, libre, digamos, a todas esas temáticas porque me gusta y quiero aportar, y no necesito una universidad atrás. Yo lo que tengo es una ética profesional para lo cual estoy formada y dedicarle todo mi mejor mi, mi mejor voluntad y lo mejor que puedo hacer a nivel de trabajo profesional para poder este, llevarlo adelante. No necesito una universidad ni un nombre. Está buenísimo y te abre muchas puertas. Pero en mi caso, yo creo que estaría perdiendo más de lo que ganaría. Claro. Entonces, pero es mi pensamiento. Hay gente que piensa al revés. Piensa que prefiere estar dentro de una universidad y, y, y no por fuera. está como te digo, tiene sus pros y sus contras. En mi caso, como le pasa a la mayoría de la gente que es profesional y trabaja por su cuenta, no es para nada fácil. Este, el hecho de tener una, tienes que tener una empresa, cuestiones este, que tienes que pagar un montón de impuestos, de cuestiones que tienes que, que tu trabajo no es para nada estable, que no tenés ni idea cuando comienzas el año cómo te va a ir. Digo, hay montones de cosas, pero uno sopesa. En mi caso, yo me recibí bastante tarde. Eh, yo empecé en el año 96 mi carrera, la terminé, la, terminé no, la dejé en el 99 por temas personales y recién la tomo en el 2010. 2010 ya con una vida totalmente diferente, con una familia atrás, lo que implica todo ese tema, tener hijos, estudiar, familia, todo ese tema, querer empezar a trabajar de esto, que la mayoría, como el Uruguay es muy chico, la mayoría de los puestos públicos están ya todos ocupados. ¿Sí? Por lo tanto, tenés que empezar a tener un bagaje en lo que era la arqueología privada estudios de impacto. Y bueno, por suerte eh, conseguí una, una persona, una mentora, que siempre trabajó en estudios de impacto, que todavía sigue siendo este, mi, mi, esa, esa figura de referencia que uno tiene, ¿no? Y donde uno aprende. Y bueno, y después la línea te la va formando vos, el camino te lo va formando vos con, con la misma línea, pero con ciertos matices, ¿no? porque cada uno es diferente. Entonces, desde ese punto de vista, como te digo, la idea era, bueno, volver a esas raíces, volver a todas esas cosas que eh, siempre me, me, me pregunté o estaban ahí en el, B, en el veremos, como lo que tiene que ver, por ejemplo, con todo lo que es las creencias, la magia, la religión, eh, todas estas cuestiones, a ver qué hay atrás, ¿no? Pero siempre enganchada con la arqueología. Y acá viene, esto es importante, lo primero que me preguntaste, ¿qué es la arqueología? ¿Sí? ¿La arqueología qué estudia? Estudia la cultura material del hombre. Desde que iniciamos como seres humanos, grupos. ¿Solo de la, solo de la humanidad? Solo. ¡Ah! Acá viene otro oh. tema. Ah, ah, acá viene otro tema. Por eso te hago una pregunta. Acá todo lo de la humanidad, porque vos dijiste del de hombre, no sé. Actualmente, actualmente como está vista la arqueología, estudiamos la cultura material del ser humano. Y acá hay otro tema. Y es una de las cosas que, que me ha gustado para desarrollar. Bueno, ¿qué pasa si el día de mañana realmente se verifica y se concientiza a nivel mundial que hay otras civilizaciones qué pasaría bueno ahí también la arqueología entraría porque es cultura material producida por otra civilización en este caso ya no sería del hombre y en este caso habría que digamos darle un giro, habría que modificar el concepto el concepto y los objetivos es cultura material, es el estudio de esa cultura material, pero de otra civilización, de otra especie. Ya no sería solamente la antropología, con nuestra base, en, como yo les, les, les decía, la arqueología nuestra, acá en Uruguay, en el río la plata, es antropológica, en, en América, es, es, a, con una base muy fuerte antropológica, antro hombre. Habría que hacer modificaciones. Parar. Ahora, ¿qué pasa? Actualmente. Si lo tenemos que ver desde el punto de vista ufológico, si lo queremos decir, estamos capacitados, tanto la, los antropólogos como sobre todo los arqueólogos, para decir, por lo menos decir, esto es humano y esto no es humano. Ah, que no es poca cosa. Que no es poca cosa, porque muchas veces nosotros a nivel arqueológico no podemos decir porque a veces nos sucede, no podemos decir esto es de una cultura o esto es de un grupo humano, porque nos pasa. En, en lo que yo le decía, vamos, volvemos otra vez a la definición. ¿Mm? Arqueología es cultura material. Ahora, ¿qué estudiamos de la cultura material? Todo. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros para estudiarla? Necesitamos el objeto o los objetos o el grupo de objetos o las estructuras Ajá. o lo que fuera, pero en un contexto. Si nosotros nos falta uno de esos dos, ya es más difícil poder interpretar. Y aquí, acá viene el tema de los UPAPs. ¿Era upat ¿O cómo era? Era U. No me salva el nombre. UPARTS. A ver oh, si la, la audiencia me A ayuda. Ver. ¿Qué es lo que necesitas? El nombre de cuando vienen estos objetos fuera de lo que es el tiempo, aparecen estos objetos fuera de tiempo. UPARTS, algo así es. Ah, ya sé lo que es. Sí, a ver si la audiencia ahí. Ya te ayudo. Para eso está como es este, la producción. <laughs> vos seguís hablando, vos seguís hablando y yo, Entonces, y yo, y yo te, ya te ¿y lo compro. ¿Qué pasa con estos objetos que a veces preguntan? Que muchas veces aseguran que se están fuera de tiempo, que, que no pertenecen a, a lo que es la cultura material humana. O oh, oh, parts. Parts. Ahí o, va. O, o parts. U parts. O parts. U parts. Ahí va. W, P, A, R, T, S. Exacto. Objetos que son aparentemente están fuera de tiempo y lugar. Ahora, ¿qué pasa con esos objetos? Muchas veces nos falta el contexto, pero no solo el contexto de cuándo se halló y dónde se halló, sino quién lo halló. Y ese es otro tema. Constantemente nosotros hacemos una revisión cada vez. Una, una base muy fuerte de nuestras investigaciones o de los estudios que hacemos, así sea estudios, estudios de impacto, lo que fuera, de lo que fuera, lo que abordemos como arqueólogos, es lo que es el estudio de antecedentes. El estudio de antecedentes es una revisión de todo lo que se encontró en ese lugar a nivel arqueológico, histórico y demás. ¿tá? En ese sentido, es, hacemos una constante revisión de las investigaciones que se hicieron antes, porque no es lo mismo mi cabeza en el siglo XXI o mi cabeza como fue formada en los 90, de los investigadores, los investigadores en los años 70, en los 60, en los 50, al principio del siglo, ni hablar del siglo XIX. Entonces la arqueología se ha modificado mucho, las miradas con las que se han investigado algunos sitios ha variado mucho. Lo que se ha escrito sobre eso también, y el, el, el investigador también. Es decir, si bien nos preparan a nosotros para poder despojarnos un poco de esa subjetividad y tratar de ser objetivo como se supone que es la ciencia, que nunca va a ser un 100%, no nos podemos desprender totalmente de nuestras creencias y de nuestros valores, porque nosotros estamos embebidos, embebidos en una cultura, en este caso la occidental, en este caso en el Río de la Plata, América, Río de la Plata, Uruguay, en este caso Montevideo, en este caso donde yo vivo, yo vivo en Manga. Entonces, es muy... Y, y dentro de todo eso, nuestra sociedad, nuestro entorno cultural, cómo crecí, en dónde crecí, la familia, las creencias de esa familia. Entonces, todo eso te hace lo que sos vos. Yo, bueno, puedo desprender, puedo tener una mirada bastante objetiva, pero no totalmente. Y muchas veces... ¿escuchaste ¿Vos, algo? Escuchaste, ¿Vos escuchaste no, algo? No, yo no. Me saltó como una música online, así como un reggaetoné. <laughs> no preguntes. Son las cosas raras que aparecen en conferencia paranormal. A veces salen cosas, escuchan cosas, yo qué sé. No No, no, pero yo con el reggaetón estoy peleado, así que seguramente. No, alguien gusta todo. Andas a ver qué. Bueno, bueno seguí entonces... contando. Entonces, el tema es hacer el revisionismo no solo de la investigación del lugar, de, to, de todo eso que, que está desde ese bagaje, sino también de los investigadores. Entonces, cuando habla a veces de ese tipo de objetos que aparecen, no solamente ese objeto que esté en un contexto, sino bueno, cómo fue encontrado, en qué momento fue encontrado y quién dijo qué cosa de qué. Y es mucho tiempo por cada uno. Créanme. Claro. Que si realmente te pones en serio a investigar por cada uno de los. Otros. Hay gente que lo ha hecho, ojo. No solamente arqueólogos, sino periodistas que realmente le gusta la parte de investigación y se han puesto a ver realmente de dónde salió el tema de cómo fue y quién era esa persona que lo había encontrado y toda su vida personal y el bagaje. Después se han derivado. Pero, en... a ver, a todo es? esto, ¿no? Yo. Ah, yo faría, sí, no? Ojo. Va caminando por la calle. Y encuentra un, un, un objeto que no es de mi tiempo, ¿no? Del 2000, poner el 2054, dice, una monedita del 2054. A todo esto, ¿qué tiene que ver mi vida personal? ¿Por qué, ¿Por qué importa tanto la vida personal de la persona que encuentra el objeto? ¿Qué es lo que lo hace tan particular? Porque es increíble la vida de muchos investigadores que en ese momento terminan siendo investigadores por alguna razón. Pero si vos ves la vida personal, la vida de, 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 de no personal íntima, sino de, de lo que has hecho, personal de lo, de lo que has hecho, eh, era, no sé, traficante, no sé en qué cosa, ¿se entiende? Y ese estaba conectado con alguien que, no sé, ponele, ¿no? Este, se dedicaba al tráfico de antigüedades o a creación, o creación de, fal, de falsificaciones en tal cosa. Y eso es el dato que a vos te da de decir, bueno, esto capaz que no es tan real, sino que es una falsificación. Ah, en ese caso. propio momento, pero que después, con, increíblemente con las décadas y la memoria oral y, y lo que fuera, es increíble el ser humano, eh, la, la mente del ser humano como va cambiando y modificando según sus necesidades la propia historia, que es lo otro, el otro tema. La propia historia está documentada la mayoría de las veces pero por personas, que esas personas también tenían su forma de pensar. Y ellos iban a colocar en esos documentos según lo que tú ves, pero depende de tu visión. Y no siempre es la realidad. Y acá viene el otro tema. Nosotros, nos, como arqueólogos, nos, nos, sí, por supuesto, tenemos una base muy importante en la historia y la documentación, pero es una ciencia auxiliar en nuestro caso. La historia es una ciencia uh -huh. auxiliar que la tomamos y la vamos contrarrestando con lo que es nuestras investigaciones a nivel material. Lo mismo pasa con la memoria oral y lo mismo pasa con otras ciencias auxiliares. Entonces, toda esa información es lo que nosotros volcamos al objeto y al contexto, no solo nuestra interpretación, sino el resto, para ver si hay alguna amalgama que realmente tenga una coherencia. Para poder recién dar una interpretación. Una interpretación. Siempre digo. A, a todo el esto, ¿no? es una persona que da una interpretación. No es el dueño de la verdad. A todo esto, perdón, perdón que te interrumpa, ¿no? Pero te vengo escuchando, te vengo escuchando. Y me queda una duda. ¿Hay hallazgos que se le esconden a las personas? ¿Hay cosas que se le esconden a la humanidad? ¿De cosas que se encuentran? Yo creo que sí. Yo cosas que, que sí. digan, no, ¿esto no lo muestren? ¿Te ha pasado alguna sí. vez de encontrar algo extraño y que alguien te diga no lo muestres? No, a mí no, pero lamentablemente eh, he sabido de casos. que he visto? He sabido de casos... De colegas. He sabido de casos, Río de la Plata. Eh, Muy cercanos. Donde han hecho piezas al costado porque no me sirve para la investigación que... Que llevo adelante. Claro, como que no, 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 no sigue tu hilo conductor y capaz que desprestigia todo claro, lo demás. Esto, esto me, 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 me genera más complicaciones de lo que es. no va por la línea de, 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 con, la, con la que vengo. Lo tiro yo yo me imagino, yo, yo me imagino una cosa, ¿no? Vos como arqueóloga, calculo que debes haber visitado Egipto, debes haber visitado alguno de esos lugares, ¿no? Por suerte. ¿Has andado sí. por ahí? Por, por suerte Sí, sí. por, sí. por sí. suerte no, ojo. Ni sí, porque no, no ha sido nada fácil, me, me costó tres años de un préstamo, no tengo ningún problema en decirlo, pero fue un, re, un autorregalo en realidad. Mm. Ah, yo soy arqueóloga porque me gusta la egiptología, uno de mis títulos también. Se ¿No se emocionan. la jugó el ángel? Ay. ¿No se la jugó? ¿Eh? No se la jugó no, el fue ángel. No, fui sola. Ah, bien, lo hiciste bien, hiciste bien, ángel. Fui sola, fui sola. Si, sola. Que, si querés conocer las pirámides, pues, hacía un año y algo me, me, me había recibido con título, este, había cumplido mis 40. Y hace unos años. Y como es, nada, este, me quise. Y bueno, y a mí me gusta la arqueología por la egiptología, en realidad, que es una beta que, que también este, he podido desarrollar en niveles superiores de. de ¿Y ¿A qué, va mi, a qué va mi pregunta, ¿no? A qué va mi pregunta. Porque viste que Egipto guarda un montón de historias, leyendas, magia, hechicería, este. Cosas místicas, fantásticas, algunos hablan de extraterrestres, otros hablan de una ciencia muy avanzada, otros hablan de que las pirámides las pusieron ahí este, seres superiores, dioses, este, se interpretan los símbolos de una manera, otros lo interpretan de otra, otros hablan de gigantes y también se hablan de maldiciones, de gente que ha encontrado determinados vestigios en Egipto y les ha ido mal. ¿Qué tanto hay de verdad de todo esto y qué tanto no? Yo, yo me imagino que no fuiste a trabajar a Egipto, fuiste a pasear, no, no, pero no, obviamente nada. con la finalidad de ver lo que vos tanto, este, me imagino, habrás observado en libros. Pero de todo esto que este, nosotros lo, los humanos, que no somos arqueólogos, porque a, ahora te miramos todos como Indiana Jones, vos sos como Indiana Jones para nosotros. Entonces, este, que yo siempre digo, para mí un arqueólogo tiene que ser como Indiana Jones, si sí. no, no, no me sirve. Y Entonces... Si no, no podés. Claro, no, entonces te consume. Te puedo anticipar que hacer informes, que me ha pasado a veces épocas de hacer informes tras informe tras informe tras informe, es realmente agotador y aburrido. <laughs> aburrido. Claro. Y decís, quiero irme al campo, necesito así. Eh, pero está, es parte de, de, de mi trabajo y de lo que yo tengo que presentar, como te digo, eh, de, 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 de eso de que yo tengo que responder a ciertos organismos. Eh, a mí me controla la comisión de patrimonio, obviamente las empresas que me contratan y los informes hay que presentarlos porque es lo que mostraste. es lo que nos da de comer sí. Sí. es lo que nos da de comer exacto no hay igual otra. no te para no te me vayas por la rama no no vamos con Egipto explícame qué pasa con Egipto qué bueno, qué, con Egipto. qué tanto ide... arranquemos por por, por, por lo por lo primero con todo el conocimiento que tenía ¿Qué son? No, no, para. Primero arranquemos por, por, de, de atrás para adelante, las maldiciones. ¿Existieron? ¿Realmente existieron? Sí, sí, bueno. La, la beta es esta interesante porque dentro de la arqueología, que yo he tratado de abrir un poco más dentro de lo paranormal y esto, lo que tiene que ver con la magia, siempre digo, es magia y religión. Uno le pone religión y magia. Para mí no. Estuvo antes, señores. La religión vino después. La magia porque es parte de las creencias y esas creencias el ser humano siempre las tuvo desde la prehistoria y da la casualidad que hay cultura material que hasta la actualidad ha prevalecido durante miles y miles de años de esas creencias. Por eso es, me parece tan importante y me gusta mucho esa otra hábitat que es la parte de la magia. Entonces, sí existieron, sí existe Bien. actualmente. Existen. ¿Sí? Existen. ¿Las maldiciones existen? Existen, la gente lo sigue creyendo. Ahora, obviamente, Egipto es árabe, pero hay una amalgama muy interesante ahí, una beta muy interesante también. Este, y todavía se siguen reproduciendo, que es lo otro interesante. Han pasado miles de años de esas, de esas creencias, se han sincretizado en algunos casos, incluso con el occidente. Y en otros ha quedado más en lo que es la parte, como yo les digo, del, del Oriente Próximo, con lo árabe, pero aún se sigue estando. ¿sí? Aún se, eh, se sigue creyendo y se sigue reproduciendo todos esos ritos, amalgamados a veces, sincretizados, algunas variaciones, pero o sea, todavía siguen estando. Sucede, pero no sucede solamente en Egipto, sucede acá en América. Hay muchos lugares donde hay muchas creencias, donde nosotros como investigadores debes y tenés y es la necesidad de solicitar permiso a los grupos, por ejemplo, indígenas, que resguardan esos lugares porque son sagrados. Norteamérica pasa lo mismo. Ni hablar en Oriente. En Oriente Extremo es impresionante las creencias, cómo se han amalgamado con la, la, la sociedad actual. Este, no hay esta cuestión de que te miren raro o no porque hay diferentes corrientes de creencias y cada uno lo practica y si va a algún lugar y hay oraciones y hay adivinos y hay videntes y hay lugares donde uno va y bueno, yo sé, compra un apartamento, compra un lugar o algo y, lo, y trae a alguien para que lo, lo bendiga o depende de la creencia que vos tengas y todavía eso sigue existiendo. Y, se, y coexiste con la, con, con la actualidad y con tu vida diaria, y no está mal visto ni que, ay, mira lo que está haciendo y mira esto es así, no, hay un respeto por cada una de las creencias. Son culturas, impresionante, que tienen miles de años y que en el caso, por ejemplo, como sucede con la China, es in, ininterrumpida. Lamentablemente con la Egipcia eso no pasó, se interrumpió. Sí, después vinieron otras culturas que fueron las que sincretizaron, en el caso después con Grecia, Roma, después los árabes. En el caso, por ejemplo, en el Extremo oriente tenemos a China que tiene, yo sé, más de 5,000 años como cultura y que es permanente. Imagínate el desarrollo que tienen y por eso es que también ¿no? se han comido casi el mundo últimamente. Porque su cabeza como sociedad tiene 5,000 años. Nosotros ¿qué? como acá en Uruguay, ¿qué tenemos? Máximo que 300 y algo. Montevideo, 300 claro. ahora. O sea, como Occidente tenemos 2.000, porque como Occidente, digamos, después que cae el Imperio Romano, 2.000 y algo, no tenemos más. Entonces, imagínate una cultura, una sociedad que se mantiene en un ámbito geográfico por más de 5.000 años, cambiando constantemente, amalgamándose con otras cosas más, pero manteniendo su base, sus raíces. Eso es impresionante. Eso es impresionante. Y no estamos lejos. Es más, ellos nos miran más a nosotros de lo que nosotros lo miramos a ellos. Porque nosotros miramos demasiado hacia arriba. Cuando deberíamos mirar hacia los costados. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, una pequeñísima pausa. Primero vamos a saludar a muchísimos amigos que están entrando a la transmisión. Germán Guevara, buenas noches, bienvenido. Alias Bampi, bienvenido. Eh, Berta que sigue compartiendo, muchísimas gracias. Gabriela Naya, desde el hermosísimo Sonora México. Bueno, muchísimas gracias, bienvenido. Terión Rodríguez, bienvenido. Eh, tenemos un montón de saludos, pero un montón, una cantidad. Jofe Sanz, bienvenido. Eh, Cristian Damián Rodríguez, buenas noches, bienvenido acá presente. Eh, tenemos eh, un montón de eh, Florencia Mónico, buenas noches, bienvenida. Gabriela Chevalier, buenas noches. Saludos de Tarariras. Eh, excelente profesional. en nota que te conocerías, ser amiga tuya. Eh, <laughs> a ver, a ver. Eh, Ángel Vengador, buenas noches. Bienvenido. Los Cazafantasmas de Brasil que me dicen: no se escucharon música. Ustedes saben que yo escuché música, pero se nota que fui yo solo. Ya me estoy quedando loco de estar acá adentro. Eh, Florencia dice: lo interesante es cómo trabajan la magia y la ciencia en conjunto, dicen acá. Nelson Matus, buenas noches, bienvenido Nelson, qué alegría tenerte del Grupo Almas Perdidas Chile. Eh, Irene García este, también nos saluda. Eh, y Betty Lestrade también, bueno, hay cantidad. Enrique, Senós. Enrique Senós, el, el, este, el ahumador, lo recuerdo siempre como el ahumador. Este, de, de, de la ceremonia que, que me invitaron hace unos años atrás, que la verdad no, no se volvió a repetir, pero excelente ceremonia que se hizo ya en el Cerro Pan de Azúcar. Marisol Díaz, buenas noches desde México. Y bueno, muchísima, muchísima gente. Ya te envían tu saludo, Irene García. Sí, ya la saludé, ya la saludé, no me reclamen, que ya saludé a, a casi todos. Este, Edgar Aguilar este, también dice. Me encanta, me encantaría hablar de arqueología, dice, soy arqueólogo enólogo, para dar más información. Bueno, bienvenidos a los arqueólogos enólogos sí. también, Sandra Fernández, bueno, bienvenida Sandra, y vamos a hablar un poquito de nuestros eh, auspiciantes que nos acompañan siempre, así que... Calentitos fogones de bioetanol, fogones limpios, no ensucian, no contaminan, no generan hollín ni emanaciones tóxicas. Pueden tener de 1, 2 y 3 quemadores en diferentes materiales. Pidan el suyo al 097 106652 Repito, 097 106652 Atenciones de Reiki en Maldonado o Montevideo. Informes al 094-432-878. Repito. 094432878 de nuestro queridísimo amigo y profesional Richard Carlen de muchísimos años de trayectoria. Tenemos a nuestro amigo el brujo de Audip alias Panas Borias, tarólogo, runista, Vidki, magia, huicana y nórdica. Cuatro décadas como tarotista y runista. Trabajos esotéricos, naturopatía bioenergética, arroba, si lo buscan en Instagram, arroba. Tienda esotérica Al o pueden comunicarse con él al más 598 en el caso de que sean del exterior. Si no desde Uruguay pueden hacerlo al cinco 0972 repito, 097211153. 153. Atención presencial y online. Después tenemos el curso de fabricación de equipos de investigación paranormal. Ya arrancó este curso, esta primera instancia del curso, pero aquellos interesados que deseen hacerlo. Pueden consultar al 095-784371 o al 099-637-547, que vamos a arrancar un segundo curso en cualquier momento en cuanto este, terminemos con el anterior. Así que no se duerman, que hay muy pocos lugares. Álvaro Cravero, sanador chamánico, alias el chamán de Audip. Taller de meditación asistida con oráculos. Consultas al 097-317-514. Repito, 097-317-514. Y tenemos Espacio Místico y Esotérico M... Canalización Espiritual... Registros Akashicos... Lectura de Cartas... Amuletos... Sellos Sagrados... Packs Especiales... Saumerios... Piedras Energéticas... Velas... Limpiezas Energéticas de Casas... Liberación de Ataduras... Y Maleficios... Todo esto de la mano de una gran profesional... A quien le mando un saludo muy grande a Isabel... Pueden contactarse con ella al 099-260-047, repito, 099-260-047 o pueden buscar en Instagram espacio.místico.virtual. Y tenemos, arque ah, perdón, arqueología iba a decir, <laughs> astrología personal y empresarial de la mano de Rosana, nuestra astróloga de la asociación. Consultas al 095-149-688, repito, 095- 149 688. Y tenemos el agua florida, intenso y poderoso limpiador espiritual. Se le atribuyen, entre otros beneficios, como el alivio de los dolores musculares, dolores de cabeza, aplicando un poco de líquido en las zonas doloridas, frente o sienes, y haciendo suaves masajes. Un producto de El Jardín de la Abuela. Consultas al 097 317 Repito, 097 317 514. Y tenemos cursos. Talleres y sesiones del espacio holístico LUNOE, terapeuta holística. Iniciaciones, registros akashicos de todos los niveles, maestría, lectura de registro, lectura de runas, lectura de péndulo y limpiezas energéticas, seminario de Reiki, todos los niveles, sesiones de Reiki, sanación cuántica, sanación akaya regresión, hipnosis, agenda abierta en zona capurro al 099-938-480, repito, 099938 480 480. Y no se pueden perder, panas borias, nos estará acompañando en conferencia paranormal el próximo fin de semana, pero no se pierdan este curso de sigilo que va a estar espectacular, introducción a la magia del caos, activar nuestra olla del caos, crear nuestro sigilo personal, diferentes formas de crear sigilos, intención, activación, uso de otras herramientas mágicas, servidores mágicos y muchísimas cosas más. Único taller, cupos limitados, cupos limitadísimos diría yo. Presencial y online, obviamente que presencial es mucho mejor, yo siempre digo lo mismo. Este, pero sábado 16 de septiembre, están a tiempo de anotarse al 097 211 153, repito, 097 211 153. Curso de sigilos no se lo pueden perder. Y volvemos con nuestra invitada Ana, que ahora nos va a contar un poquito más, un poquito más de Egipto. Y yo quería saber, bueno, y ahora empezamos de vuelta. ¿Qué pasó gustavo uh, eh, gustavo es clarividente profesional de méxico bueno un saludo pero acá acá ángel dice se escuchó una voz una voz electrónica ahora o cuando vos no escuchas? sé no sé y acá ponen qué fue eso Ah bueno no sé vale ya... esto acá ya cada se hace conferencia para empieza a pasar se apagan las luces se cortan las comunicaciones es divino eh, y acá los cazafantasmas de Brasil este, un, unos grandes profesionales del país amigo que la verdad es un gusto tenerlos por acá este Rosa y Joao tienen una pregunta para vos y dice pregunta cómo vos se ve infor la información producida cómo estás para el, para el portugués bien bien lo puedo leer y ahí Bien. Ahí va, para que lo en No, no, no hablo, no, no soy bien hablando, pero. Ah, ahí está. Bien, A ver, sí, léelo está. en español. Ahora decirlo en español. Ya, eh, ¿cómo yo creo. El... ¿Cómo que... da? ¿Que eso es alemán? Da. <laughs> Dale. ¿qué, qué ¿Cómo dice? yo veo la información producida por las percepciones las paranormales? Percepciones y paranormales. Y las investigaciones arqueológicas. Gracias, me pone. Ah, ahí está. Eh, este. La verdad, yo eh, he invitado a algún medium, a algún sitio arqueológico, que yo tenía controlada la información y realmente, no controlada porque yo la controlara, sino que realmente estaba segura de que esa información no estaba pública. No, no, no se podía encontrar en internet y que la información o lo que yo le solicitaba para conocer del sitio no estuviera tan accesible. Es decir o porque la información la tenés que conseguir en que, yo que sé, los propios municipios te la den, o que la información la tenés que buscar en bibliotecas y en la cuestión que la mayoría de la gente no va, o que realmente o no le interesa ir o lo que fuera, que yo realmente supiera de que era una información de que era muy difícil de conseguir y que no le iba a encontrar en ningún lado. En ese, en, en ese, en ese trasiego, digamos, hice una comparativa, digo, digamos, de cierta información que me interesaba saber del sitio. Que aparecía apenas esbozada en alguna bibliografía, pero que quería saber la opinión, ¿sí? Desde otro punto de vista. Y ahí fue interesante, ahí fue muy interesante. Yo, lo, lo pude grabar y eso, eso pasó ahora en el cerro, mm -hmm. en un lugar que estoy casi dos años trabajando, y me gustó mucho eh, esta cuestión de esta amalgama, ¿no? De, de, bueno, ver otras opiniones. Y desde ese punto de vista me parece que es muy importante, primero, eh, trabajar mucho el respeto hacia otras áreas del conocimiento, que es lo que yo intento también hacer, ¿Sí? cuando me acerco o alguien me solicita información sobre un lugar, que a veces uno no comparte, a veces los resultados o las propias visiones, pero sí el respeto de escucharte, el respeto de abrirse y bueno, y ver qué es lo que me tenés que decir. Porque yo les decía, uno como investigador, uno como científico, uno no tiene la verdad. Esta es mi opinión como arqueóloga, como Ana Gamas. Capaz que otro arqueólogo te puede decir, decir algo diferente u otro científico te puede decir algo diferente. A veces coincidimos, ¿sí? Que este, es ahí donde uno generalmente es cuando la comunidad científica se abre y dice, bueno, esto tal cosa, tal cosa, tal cosa, porque hay cierto consenso, pero no quiere decir que eso sea la verdad para toda la vida, porque incluso, como yo le decía, las miradas, la tecnología va cambiando, eh, nuevas pruebas. Todo ese conocimiento va cambiando. Entonces, es una verdad a veces por ahora, en este momento en que se dice, según nuestro punto de vista, según lo que nosotros investigamos. Pero no es una verdad absoluta, no lo tomen nunca como una verdad absoluta. ¿Sí? Y por eso me, me, me importa mucho el tema de empezar a trabajar, y cada vez se ve más, y lo he visto los, los últimos años, muchos investigadores científicos, no, cientificistas, científicos, que se abren. Sí, a investigar campos que hasta hace pocos años no entraban, tanto en el campo ufológico como lo paranormal, lo que es el estudio de la magia desde otros puntos de vista también. Entonces me parece muy importante primero practicar mucho lo que es la tolerancia, la apertura mental ¿sí? y el respeto hacia otros tipos de conocimiento. Ese tipo de conocimientos muchas veces tiene muchísimos siglos, sí o incluso milenios si uno realmente hablando del antiguo Egipto no se menciona personas que tenían esa capacidad de evidencia los griegos hay menciones los romanos hay menciones en este caso griegos y romanos tenemos documentación de sucesos paranormales tal cual se describen ahora y es documentación mira estamos hablando de dos años eh, en, en ese caso también había detractores, como los, los existen ahora. Nada. Siempre va a haber. Siempre va a haber. Así se crea el conocimiento con diferentes opiniones. Así se trabaja, pero pues, se trabaja con una mentalidad abierta y, y de respeto. Y para saber, la ciencia está, se supone que está creada para eso. Nuestro método científico, en realidad, nuestro método científico, no, no, no la ciencia por la ciencia, en realidad, tiene mucho más tiempo y su método científico, en realidad, no es el que tenemos actualmente. El que tenemos actualmente tiene solo algunos siglos de existencia, sí. En realidad, la ciencia y el conocimiento humano eh, siempre fue creado en base a lo que es la observación y, y, y la prueba y el ensayo y el error. ¿no? Si uno realmente se remonta a lo que es el conocimiento y cómo fue creada la ciencia, todo eso, las, las bases de nuestras ciencias están creadas en base a la observación continua, ensayo y error, y hace pocos siglos se instauró el método científico. Pero no quiere decir que sea el único, que todo tenga que pasar por ahí. Para nosotros Bien. que trabajamos en la ciencia, sí, pero no quiere decir que todo el mundo tenga que tomar ese camino necesariamente. Hay personas que lo necesitan porque lo ven como un método fiable. Perfecto, sí. Para poder contrarrestar con otras, con otras investigaciones, como yo digo, si uno va a la feria a comprar fruta eh, y querés sopesar, uno te lo, te, lo, te lo pesa en kilos y el otro en onzas. Y vas a tener que hacer una conversión. Para eso es el método científico. ¿Sí? Para decir, bueno, en tal lugar se descubrió tal cosa. Y bueno, ¿qué método seguiste? El método científico, perfecto. Yo voy a poder saber y seguir los pasos de esa investigación. Para eso existe el método científico, pero no para decir, no es un dios, porque a veces yo veo como que se diosifica mismo por los propios científicos, científicos como que fuera un dios. No, no, no. Es un método creado por seres humanos para poder avalar ciertas cosas, lo cual está bueno pero también la ciencia está creada para poder investigar eso que no sabemos claro. que nos preguntamos qué pasa y son preguntas que vienen de hace miles de años bueno para ahora de... para volvamos para pará, volvamos a las pirámides volvamos a las, a las pirámides, pirámides por favor volvamos a las pirámides bueno qué no pasó viajar, con las pirámides con las pirámides bueno nada a mí lo que me pasó en el viaje y eh, Digo, si bien tengo este bagaje de conocimiento, soy arqueóloga, lo que uno ve ahí en el lugar, y como yo digo a veces, no te explota un poco la cabeza. Uh -huh. Yo digo, si yo con todo esto decís, bueno, tengo mi formación, tengo esto, y vos me agarraba la cabeza, dije, ay, tanta perfección, tanta perfección, tanta perfección, en detalles, ¿no? No, no estoy hablando de estructuras grandes, estoy hablando en detalles. Realmente te explota mucho la cabeza. Yo creo que alguien que capaz no tenga esta formación o no vaya con esta, esta, esta cuestión más técnica, debe ser mucho más difícil todavía pensar que esto lo hicieron los seres humanos. En mi caso, uh -huh. sí. Creo que lo hicimos los seres humanos. Eh, el tema de cómo se hicieron, a mí esto también me duele un poco de, bueno, pónganse de acuerdo, a mí me parece más un tema de egos, de que no llegamos a un consenso por un tema de egos, que eso también pasa y creo que hay cosas que todavía no conocemos de la antigüedad porque tenemos esta idea de que lo antiguo es como re, no como como que tiene cierto como retraso, sencillo como lógico, sí, sí. Como que básico como que y me parece que no va por ahí o que porque tenían cierta tecnología y en realidad pasaban a veces mucho tiempo en avanzar porque últimamente se dice bueno porque últimamente hemos avanzado mucho en la tecnología bueno pero nuestro pensamiento va por otro lado no es el mismo pensamiento en la antigüedad. Claro. Eh, eh, el, el hecho de pensar nosotros, eh, como yo te digo, son eh, culturas que tienen una mentalidad de colmena, no, de sociedad realmente, que nosotros actualmente no la tenemos. Es también esto un tema. Que, es muy difícil. Por eso hay personas que se dedican exclusivamente a esta civilización, que son los egiptólogos. Porque tenés que meterte en la cabeza de un egipcio de hace 4,000 años y cómo vos lo pensabas y cómo que no sos vos. Porque uno lo piensa ahora con nuestra idea de, ay, cómo vas a estar, yo qué sé, no sé, todo el día eh, picando piedra. Y cómo vas a, nuestra cabeza todo el tiempo está como comparando con la actualidad y es imposible. Es muy, tenés que meterte demasiado. Y, y hay gente que se especializa toda su vida, décadas, en un, una parte de esa sociedad que se dedicaba a hacer tal cosa. Y aún así, tenés que ver en qué momento, porque es una civilización que fue cambiando, se fue transmutando, y en qué momento, ¿tá? estás hablando de toda esa civilización, en qué momento vos te querés situar para ver cómo lo veían. No es lo mismo el Egipcio del Antiguo Egipto que del, 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 del Reino Medio o del Imperio. Son diferentes. Las creencias fueron diferentes, volvemos bueno, no a lo mismo. Si tenemos que llevarlo a lo que es la magia y la religión, tenemos que situarnos en dónde geográficamente de Egipto y en qué momento. Porque no es lo mismo el Egipto, el egipcio, como lo, lo, lo es ahora el egipcio árabe, totalmente diferente. Entonces, hay que hacer todo un proceso, como yo les digo siempre, de desconstrucción de uno mismo y empezar a imbuirse en esa sociedad para poder siquiera entender un poquito como ellos pensaban. Y es muy difícil. Imagínate que nosotros ahora no podemos entender a veces lo que sucede en el Medio Oriente, lo que sucede en África, lo que sucede con esas mentalidades, y estamos hablando del siglo XXI, retrotraerte miles de años atrás es más difícil todavía. Y meterte en ese pensamiento, que ni siquiera sabemos, porque tenemos un esbozo de cómo ellos pensaba, pensaban gracias a los griegos y los romanos, de lo que fueron, viste, digamos, eh, transcribiendo de lo que se pensaba. Es decir, no, se, no llegó el antiguo Egipto tal cual hacia nosotros, quedaron como muchos resabios, pequeñas huellas, mm. pequeñas cositas de lo que veían los griegos, lo que veían los romanos y lo que llegaron a ver los árabes, pero tomado de los griegos y los romanos y de lo que veían bueno. de los antiguos egipcios. Es decir, Acá tenemos, acá tenemos algo difícil. que me pareció interesante. Ahora, voy a pasar Decime. un chivo. Voy a pasar Dale. un chivo por si sí, aquellos sí. que... Porque no me quiero meter en el tema de las pirámides porque son cosas que son para conferencias enteras. Hay una conferencia sobre pirámides específicamente que se va a dar, si no es este martes, el martes que viene. Ah, bien. En, buen dato. En el Yating, Nautilus Chatting Club. ¿Sí? Entran a la... No sé si está la página de Nautilus Chatting Club lo da uno de los dos egiptólogos no, este, autodidactas que tenemos en Uruguay, y va a hablar específicamente sobre pirámides. Obviamente su visión es la de Egipto, la egiptológica. Este, pero si uno quiere más o menos saber el proceso de cómo se formaron, de cómo se llegó a esa concepción, que esa concepción en realidad la vemos en otras culturas, y por qué desde ese punto de vista, para poder entenderlo, está bien. Digo, si les gusta ir, como te digo, está bueno siempre escuchar. Aunque uno no comparta. Si yo quiero creer, como yo digo, uno no le puede cambiar la cabeza a una persona que quiere creer que las pirámides fueron construidas por una civilización extraterrestre. Perfecto. Era lo que, era lo que yo Perfecto. iba. Viste que tenemos, tenemos eh, acá. Nunca, eh, nunca te va a cambiar la cabeza. Tu, si vos querés creer eso y vos tenés concepciones de que seas así, no, ni un egiptólogo, ni un arqueólogo, nadie te va a cambiar la cabeza. Pero está bueno escuchar. Por qué el egiptólogo piensa así, por qué el arqueólogo piensa así, como a mí me gusta escuchar a veces, bueno, ¿por qué crees que fue construida por una civilización y por qué dejaron de hacerlo? Y por, a Hay, mí me gusta escuchar. Aunque desde, no lo tu comparto. Punto, desde tu punto de vista como arqueóloga, ¿hay vestigios en las pirámides que vos digas esto no fue hecho por la raza humana? como arqueóloga desde tu, tu opinión profesional, porque hoy al principio me dijiste, vista, no, somos capaces, me dijiste, somos capaces de detectar si fue hecho por humanos o no. En ese caso en particular, ¿hay para vestigios? Mí, sí. No, no, para mí lo hicimos los seres humanos, lo que me parece que no hemos llegado ni a comprender ni a dar con la tecnología con, lo, con la cual con la cual se hizo. Acá hay algo que todavía no llegamos, pero es por nuestra cabecita, ¿no? Nuestra cabecita <laughs> de abrirnos y realmente ver si estas civilizaciones no manejaban algún otro tipo de o tecnología, no, pero no, no tecnología como la vemos nosotros ahora, ¿no? Procedimientos. De, de procedimientos de construcción. Exacto. Hay algo que todavía no... Algo tenemos? falta. Algo está faltando. Algo está falta. Y acá Sebastián sí, hace, hace muy capaces, pero más capaces de lo que somos ahora con muchas cosas. Y mira, mira qué interesante, hoy que hablabas de los chinos, dice, los chinos ya hace 5000 años tenían conceptos de energía para el estudio de la mente, por ejemplo, dice, que bueno, hoy se habla de la física cuántica. Bueno, ahora hace poco me decía me decía mi esposo justamente que se había habían logrado fotografiar a nivel subatómicos con estas cuestiones de que hay de aceleradores de partículas no sé qué era unas partículas de no sé qué y aparecía en la fotografía el signo de Yin y el Yang. Ah, ganaste. A ver Ángel, la <laughs> Eso fue lo que me... Y bueno, en este tipo de cosas, por ejemplo, todas estas cuestiones que aparecen ahora a nivel de física cuántica, de lo que, por ejemplo... Lo que es el poder mental o nuestra concepción o los pensamientos, las emisiones de nuestro propio pensamiento a nivel energético y un montón de cosas más, de vibraciones, pueden hacer con los átomos, los átomos, por ejemplo, que hay estudios científicos a nivel cuántico de la incidencia de nuestros pensamientos a nivel vibracional con el tema de los átomos y cómo pueden variar todo ese tipo de cosas. ¿Ya? En algunos lugares, en algunas sociedades antiguas lo manejaban. No, eh, no obviamente con el pensamiento nuestro de átomo ni, ni nada por el estilo, pero sí, sí. sí en la cuestión de, de la observación, de, de, de esta cuestión de, del ensayo y error. Y terminaban realizando construcciones a nivel sonoro o a nivel, por ejemplo, <laughs> vi, que ahora con los estudios, como te digo, de vibraciones, de, de sonidos y demás, se da... Que realmente tenían cierta incidencia. Entonces, ahí es donde yo digo que está bueno uno abrirse y capaz que una hipótesis en los años 60, que la gente decía, ay, esto como sonido, como pasa con Stonehenge, que hay un montón de estudios a nivel arqueológico con el arqueo que te dan cierto tipo de, vibra de vibración y un montón de cosas más, que esto, el monumento fue creado en la antigüedad. Para tal cosa con tal fin, ni que creaba cierto tipo de sonido que te hacía vos hacer tal cosa, tal otra. Se está viendo ahora. Y capaz que alguien lo dijo hace 40, 50 años atrás y le, y le alguien pensó, ah, esto es una locura. Bueno, hasta que alguien dijo, no, lo voy a probar, voy a ver esto que es. Entonces, desde ese punto de vista, está bueno uno abrirse de un lado y del otro, y empezar a ver entre unos y otros, a ver qué es esto y si realmente llegamos a algo. O, 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 o. Este grupo de gente es por qué. Pero como te digo, no lo hacían con esa idea nuestra del conocimiento del átomo y no sé qué, y la vibración. Y el, y el... No, claro. no, no, los, yo no. Yo tenía conceptos, conceptos diferentes. De que de repente nosotros le decimos lo, los chakras, esto que yo otro, y de repente ellos le decían el chi, la energía, y lo llamaban de otra manera, pero era lo mismo. Y el así hombre. sucesivamente. Exacto. Se, se nos quedó recontra cortita la, la, la conferencia. Mirá que hablamos un montón, pero. Entonces, yo que creo que desde ese punto de vista. Mil preguntas es, en el tintero. Hay, hay que producir constantemente y abrirse. Abrirse y escuchar. Que eso no bueno, quiere decir que no tenga que compartir todo o cambiar de opinión. Antes, antes de despedirnos, tenemos voy a estirar unos minutitos más. Si no te molesta, Ana, porque no, me no. quedó una pregunta en el tintero de todas las que tenía para hacer. Hemos hablado de todo un poco, pero. En tu experiencia personal, en tu carrera personal, ¿has encontrado algún objeto arqueológico que te haya sorprendido, que te haya descolocado, que hayas dicho, ¿y esto? Bueno, hasta ahora no. Pero esto también, ¿por qué pasa? A ver. Porque cuando uno va a un sitio con la cabeza de investigador, uno a veces eh, no ve, no los ve, y esto es real, no los ve. Entonces, ¿qué pasa en ese sentido? Cuando uno aborda un sitio, uno tiene que tener cierta, bueno, tiene cierta linealidad, por ejemplo, si el lugar tiene que ver con la parte militar, si tiene que ver con el área más de, la, por ejemplo, portuaria, si tiene que ver con el área industrial, si tiene que ver con lo que fuera. Uno a veces se mete tanto en, en, en esa beta que uno no llega a ver las otras. Desde este punto de vista, si yo quiero ver algo, algún objeto fuera del lugar, algún objeto mágico, algún, alguna simbología o algo, yo tengo que aprender sobre eso y abrirme a que ese sitio no es solo eso, sino que pasó por una cantidad de procesos. Y desde ese punto de vista vos tenés que estudiar. Yo para poder identificar símbolos mágicos, tengo que estudiar símbolos mágicos. Uh -huh. Yo para estudiar, eh, yo para identificar, si encuentro, yo que sé, una botella de poción mágica. Tengo que saber que es una botella de poción mágica en el siglo XVIII, XIX, en el XX o más atrás. ¿Sí? Tengo que saber que ciertos rituales se hacían de cierta forma para decir yo esto lo estoy viendo. Si no, no lo puedo identificar. Claro. Entonces, de ese punto de vista, si a vos te gusta algo, tenés que aprender. Sobre eso. Es como cuando yo entré en toda esta temática, tuve que aprender y empezar a leer libros sobre teoría de investigación paranormal. mira lo que encontré. ¿Viste que acá hay producción? Ahí va. Espectacular. Ahí está. Ahí este está. De este pa de este Para todos los amigos que les interese Egipto, de acá de la mano de nuestra arqueóloga que nos está mandando esta información, dice acá, todos los martes de agosto, así que hay tiempo. Y septiembre a las 19 horas. Y 22 de agosto, la geografía sagrada en el Antiguo Egipto. Mirá qué bueno. 29 uy, uy. de agosto, las pirámides desde su origen hasta su ocaso. 5 de septiembre, el proyecto Gran Isis, la momia uruguaya. 12 de septiembre... y de el lugar elegido ah, de pero Ya me mató cuando fui a leerlo. Dije que, que estoy leyendo cualquier cosa, elegido por Zenemut. Bueno, el que sabe, sabe. Así que inscripciones en administración nic.com.uy. No dice si tiene algún costo o no. Eso lo dejo. No, de no, para es, ustedes. Gratuito, es gratuito. Es gratuito. Bueno, y a todos aquellos amantes. de Y empezará entre 19 y 19.30. La otra vez empezó un poquito más tarde, pero por un poquito más tarde. Dice 19. 19, sí, pero esta vez ese mismo día dijeron no, capaz que empezaron un poquito más tarde por un tema de que, como es un local donde. Eh, Digamos, justamente allá tienes un lo hacen en un lugar de cafetería y eso eh, tiene cierto horario y un poquito para que desalojen un poco el lugar para que quede más tranquilo. Bueno, acá Gaby me dice, Gus, el 22 ya fue, bueno, yo leí todo claro, el... Claro, sí, la, es una, serie, es una, la, es no, una sean, no sean peleadores, estoy leyendo todo la, el afiche, todavía que les traigo quedan, la información. ¿Saben <laughs> qué? Sigan siendo ignorantes, sigan siendo ignorantes, no, no subo nada, sigan siendo ignorantes, me critican todo. Esta manga de gente que, que mira conferencias de ta, de bien, cabo, la gente siempre criticando, siempre criticando, nunca ven lo bueno. Bueno, así que Ana, la verdad que ha sido un gusto tenerte. Me faltó una cosa más. Tenemos que pasar sí. otro chivo, el de lo, no sé si lo, la final, lo, chivo? Lo, ¿lo vamos a hacer? Lo, de, lo del Idiarte gorda o no. ¿Qué vamos a hacer en el Idiarte gorda ¿Ahora, ahora, ahora me gané. Ahora me descolocaste ¿Qué la propuesta fue tuya de hacer una conferencia de arqueología. Pero eso ya está. Claro, pero la gente sabe. Llegaste tarde. Pero la gente no tiene que saber nada. La gente no tiene que saber nada. Mirá, les paso la información y me, me, me dicen cualquier disparate. La gente no tiene que saber nada. Pero sí. Nuestra arqueóloga va a estar presente durante la Expo Sobrenatural y va a hacer una charla sobre arqueología. Y ahí Pero... voy a mostrar algunas cosas en el resto del mundo, que ahora no me he dedicado mucho a las noticias, porque me gustaba desayunar este, leyendo noticias internacionales, que también me, me, me nació esa cuestión de, de entrar con la arqueología, este, algunas imágenes sobre que son tumbas antivampíricas, eh, Opa. Y algunos hallazgos de, de simbología mágica en otros lugares que están interesantes. ¿Viste? Viste que nos quedó cortísimo, no pudiste contar nada de todo eso. No, 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 nos quedó recorta la que, conferencia. Miente, sí que... Para que vean un poco cómo trabajan otros arqueólogos en, en otro lugar con el, con el tema. Está, pero pará, pará. Déjame terminar con los chivos. Ahora me toca a mí. Pará, pará. Ahí voy. Ahora sí. <laughs> La Casona, espacio, eh, el espacio nos ofrece los servicios de cirugía astral, presencial y a distancia, terapia energética, bio y codificación, sesiones de radiestesia, venta de productos esotéricos y medicinales fabricados en nuestro espacio. Nutrición consciente y holística a cargo de nutricionista. Contacto al 097-462372 o pueden escribir a Lacasona 369 o en Instagram, la Casona 369. El curso, no se olviden que arrancamos con el curso de los equipos de investigación paranormal, de fabricación de equipos y demás. Un curso único en Uruguay, en Latinoamérica y no quiero mentir, pero capaz que hasta en el mundo, donde dos investigadores paranormales se unen para explicarles todos los secretos de los equipos de investigación paranormal y que puedan fabricar los suyos. Este ya arrancó, pero bueno, no se olviden que vamos a arrancar una nueva edición. 095 784 371 099 547 No se olviden de inscribirse en lugares limitados. Y tenemos el curso de Mediunidad y Mundo Espiritual. Terrible curso hecho por la docente Isabel Melesi, Medium Natural de Monóloga, asesora de la Escuela de Exorcistas e Investigadora Paranormal y también integrante de nuestra queridísima asociación. Así que nada, y obviamente que de enlace paranormal. Así que si querés saber sobre espíritus, investigación paranormal, mediunidad, protección espiritual y otros planos, inscríbete y llama ya al 099-260-047. Repito, 099-260-047. Y volvemos a calentitos, fogones de biotanol, fogones que no contaminan, no ensucian, no generan hojín, no generan ol, ideales para su hogar para aquellas personas que sufren de problemas respiratorios, de 1, 2 y 3 quemadores calentitos, fogones de biotanol ecológicos. Pedí el tuyo al 097-106-652, repito, 097 652 Y volvemos con la arqueóloga. Y vamos a tener que ir cerrando porque ya estamos recontrapasados, pero, pero, pero no sin antes que nos tienes por lo menos una curiosidad arqueológica que vos digas. Esto es totalmente sobrenatural, o esto es totalmente uh, ufológico, o esto no es de este planeta, algo, algo que, algún, algún pique que se, que se cuente entre los arqueólogos. A ver, ¿qué tenés para contarnos? Dale, ofrece algo, Mira, algo en realidad, a a mí mí No, con no, el... no, no, no me vengas con que no, con que no, con que no, todo es todo mentira. Nosotros sabemos que ustedes guardan cosas, las cosas que les gustan se las guardan, se las llevan para su casa y no se las muestran a la gente. Así que, decir la verdad, ¿qué hay? Acá, Vos sabés que a mí me gusta mucho la parte de lo que es no, el te extremo pregunté oriente. Eso. Extremo Oriente. Extremo Oriente me parece que tiene un potencial muy grande Ajá. que no está ni siquiera abordado por, obviamente, la mayoría de los investigadores. Hay mucha más información ahí, me parece, de lo que es la concepción de nuestra. No propia humanidad de lo que podemos encontrar en otros lados. Me parece que ahí se guarda mucho justamente porque son civilizaciones que aún se mantienen casi, no te digo intactas, pero con cierto reservorio de sus raíces y mantienen mucho, mucho de esa información para sí, porque recién ahora se están abriendo, digamos, hace pocas décadas. Ajá. Me parecía que ahí hay una beta muy interesante para profundizar. No sé si hay mucha gente que conoce que hay una contrapartida de lo que es la Atlántida, que es el famoso continente de Mu. Y me parece que hay mucho. Últimamente está, está muy de, de moda de... la Atlántida. Dicen que hay un muro detrás, es el muro blanco que tanto nos esconden, dicen que atrás de eso hay otros continentes, dicen que y bueno, y la otra es muy interesante y que me parece que ya todo el mundo dice, no, no el deshielo. Y yo digo, ay sí, ojalá el deshielo porque me interesa y me gusta mucho la parte, lo que es la Antártida. Me parece que hay, hay otra beta muy, muy importante para... Bueno, dicen haber encontrado pirámides ah, en, la Atlántida, Carle en la Antártida. En la Antártida, perdón. Y yo qué sé, yo no sé. La verdad que a mí son lugares que voy... A... Hay pirámides en la Antártida. El deshielo. Necesitamos el deshielo. No te la jugás con una palabra, ¿eh? no decís nada y la gente se da cuenta. No, <laughs> no decís nada, mira, la gente, para que veas que la gente se da cuenta, dice, no empieces a dar vueltas, contá, pero todo el mundo dice lo mismo, déjense no, mirá, de riveres. Acá no nos vayamos mucho en América, en América. mirá, en mirá América, dice, nos ocultan tanto, dice, pero vieron que todos los arqueólogos son más o menos parecidos, ¿no? Porque Ana tampoco se la jugó. <laughs> tenía un montón de cosas para decir y no dijo nada, nada dijo. Y yo la llamé porque la arqueología prohibida y está acá, la, la reventamos. Y dio vueltas y tiró, sí, porque acá ya, pero no contó nada. Y yo ya, sé que Necesitamos, ¿saben qué necesitamos? Yo, al menos, yo me prendo a cualquier, cualquier exploración. Necesito a alguien que me la banque nomás. Yo, yo también me presto a cualquier investigador para investigación paranormal, pero ojalá me la banquen. Hasta me ahora me estuve trabajando gratis. Pero, Pero no, no, hay, hay, el arqueólogo este chileno que yo había mencionado al principio ha trabajado mucho en la parte de lo que es el Amazonas y un montón de lugares más, buscando ciertos lugares. Y, y también, lo pasa que se topa también con muchos grupos indígenas que resguardan mucho por sus lugares sagrados y un montón de cosas, y como que ahí está. Yo creo que no va a pasar muchas décadas donde todo esto cambie y se empiecen a, 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 a conocer otros datos, justamente con esto de que, bueno, se están tratando de abrir estas puertas o por lo menos tratamos de, de enlazar puentes entre un lado de un, de un conocimiento y otro. Y yo creo que eso nos va a dar eh, la, la apertura necesaria para empezar a ver este tipo de, de, estas cuestiones que están ahí como, sí, no, no sabemos. A veces a mí me rechina un poco. A veces sigue hablando en serio el tema de, bueno, el antiguo Egipto sí tuvo su proceso, sí tuvo, pero qué rápido el conocimiento lo adquirieron, tipo está bravo a veces, como te digo. Yo cuando llegué a Egipto vieron cosas que vos decís qué rápido. <laughs> si yo tengo que ver los miles de años, qué rápido. Bueno, vamos <laughs> a terminar, vamos mira Siguen habiendo preguntas y, y, y a ver esta que me parece que es de orden. Por más que vos digas las teorías antropológicas, bueno, a casa me se queda un pirámide y el conocimiento, bueno, pero, pero estamos hablando a veces de miles de años de diferencia. Qué rápido todo. Es como eh, ojo, mira, a mí me pasa ahora. Yo estoy estudiando una maestría de Mediterráneo antiguo. ¿Por qué? Porque mi formación lamentablemente no, no, no la, la. Astronauta. Tengo. Mira. Y vos sabés que te explota un poco la cabeza cómo estas sociedades antiguas en el Mediterráneo llegaron a tanto. Realmente, uh -huh. estoy eh, eh, hablando de, de, de la universidad, los estudios, eh, estamos hablando de sociedades que vos decís, ya recorrían África, pero todo, vos decís... ¿eh? Hay mucha cosa que no nos ha llegado todavía y mucho, mucho todavía para, para investigar. Y necesitamos gente que realmente sea abierta, gente que realmente. Y también esto, ¿no? Como preguntaban ahora también la gente de Brasil, que empieza también a abrirse a estos conocimientos. Es decir, bueno, preguntarle a medios, preguntarle a racistas preguntarles a diferentes personas con otro tipo de betas de información para empezar a hilar por ahí. Me parece que. No cuesta nada y creo que va a ser mucho más productivo para todos nosotros poder llegar a un consenso entre todos y yo creo que es importante. Pasa en el caso de Turquía, los yacimientos que hay en Turquía despegaron el, 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 la base nuestra de civilización de 7.000 a 11.000 años con un solo descubrimiento. Eh, y vos decís, y, na y nadie se lo creían hasta que empezaron a ver cada vez más, 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 es decir. Hasta hace pocas décadas era 7,000 años y era mucho Mesopotamia. Y de repente se despegó a 11,000. No capaz que no estábamos tan errados cuando pensamos en que había una civilización anterior, ¿sí? Y que algunos de vestigios de esa, que ya no, no existe por X motivo, quedaron y tomaron. Y, eso, y esa información fue tomada por otros grupos. Esa información después fue distribuida. Capaz que no estábamos tan mal en ese pensamiento. Hay que trabajarlo, hay que seguir investigando por todos los lados, pero creo que no estamos tan mal. Y siempre en estas leyendas, en estas cuestiones que aún quedan, una base de realidad hay. Hay que ver cuál es la base. Pero creo que, que vamos por buen camino y creo que no va a pasar muchas décadas cuando empecemos a ver cambios realmente en, en el conocimiento real de nuestra propia existencia como, como humanidad. Bueno, Ana muchísimas gracias por estar, ya estamos recontrapasados, tenemos que cerrar, de todas maneras te voy a dejar de veres porque te voy sí. a volver a invitar a conferencia paranormal, ya para la próxima pero para la próxima con temas muy puntuales que acá sí. hicieron varias preguntas como por ejemplo, ¿qué opinas de la calavera de cuarzo? tecnología láser humana, tenés por acá, y el astronauta de Palenque ¿qué opina? además quiero saber obviamente lo de las tumbas antivampíricas y algunas otras cosas más, pero te quedan, de, te quedan a de deberes para la próxima. Ahora ya te presentaste, nos hablaste de arqueología, nos hablaste de, de lo que pensás, de cómo te gustan las cosas, de todo lo que has estudiado. Todo. Bárbaro. La próxima vez que Ana Gamas esté en conferencia paranormal, la vamos a acribillar a preguntas y no la vamos a dejar escaparse, porque acá la gente sigue, mira, sigue diciendo, no contó nada, no dijo nada, se nos fue Ana. Y esto es verdad, mira, ¿eh? mira, te voy a pasar los mensajes para que veas. Para que veas mira. acá, mira para que veas que no es mentira. Dice, si Ana no está, Ana se fue, me ponen acá. Este. Las la, piedras la, primera, esto... la primera, la primera, hay que ir de la base. Bueno, <laughs> ya claro. está. Si no... esto, te, esto tiene que ser, viste, este, yo los conozco, yo los conozco desde hace años ya. A, a mis amigos los conozco desde hace años para que vea cómo son. Así y, que, y, Ana. Y echamos algunas investigaciones que tuve suerte de compartir con, con algunos grupos de investigación paranormal para que también vean lo que hace una arqueóloga metida. ¿Qué hace una arqueóloga claro. aburrida dentro de un grupo de investigación paranormal? No sabemos, pero vamos a ver. Bueno, Ana, muchísimas gracias por estar. Gracias a, vos y a muchísimas, la Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta noche de conferencia paranormal. Este, la verdad que un gusto tenerte, algo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, porque esto también es ciencia y está buenísimo este, conocer el pasado, el presente, que nos puede dar una base para el futuro y obviamente para lo que es todo lo que es el tipo de conocimiento que podemos llegar a adquirir de la magia, de, de todo eso que... que, que, que que está grabado en la piedra, como me gusta decir a veces hablando de la arqueología, y que nosotros los, los humanos no sabemos entender, y para eso están los arqueólogos. Así que nada, muchísimas gracias Ana por venir, no sé si querés saludar a alguien antes de despedirte. Bueno, saludos a todos, gracias por la paciencia, y bueno, y nada, de a poco, de a poco, tenés no paciencia. No, ya se dieron que cuenta que tenés una, una <laughs> verborragia bárbara. Este, así que nada, Dios. muchas gracias a todos, les mando un beso enorme, a Zule, a Mili mira y obviamente que a mi papá, este, mucha fuerza papá, mañana voy a estar contigo todo el día este, y nada, mamá, gracias por acompañar a papá, así que les mando un besote enorme y voy a estar con ustedes pronto, así que nada, muchísimas gracias a todos y esto fue Conferencia Paranormal, nos vemos el próximo domingo a la misma hora, saludos